se tiene un plan de emergencia y un plan de contingencia, ¿verdad?, para estas épocas frías. Para estar prevenidos, en especial para, esperamos un aumento, como les explico, del 7% en las enfermedades respiratorias. Entonces se cuenta con el personal adecuado para recibir a este aumento de pacientes. Más o menos en el mes de octubre, nosotros esperamos que aumentó un 4% en el mes de octubre y va en aumento en el mes de noviembre, llegamos a un 7%. Consideramos que este mes de diciembre también estará en un 7% por las ondas frías que se esperan, y en enero también. Principalmente con lo que es enfermedades respiratorias, todo lo que es la ciudad de Quetzaltenango. Y también pues se ven pacientes de lo que es la costa, pero por enfermedades propiamente tuberculosis o asma, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, cuando entra la época fría, la recomendación principal es que abriguen a los niños, que no los expongan a temperaturas frías a altas horas de la noche, ¿verdad? También a los adultos mayores. Primera línea, la verdad de los hechos, informa Kevin Galindo.